Well, hello everyone. Hello. Hi, welcome, welcome. All right, how are you? How's everyone? Very well. Very well, all right, great. Good evening, teacher. Hello. Hello, good evening, good Hello. evening, welcome. Good evening, teacher. Good evening. All right, let me see. We're about to begin here in a few seconds. Let me just get my other computer. Okay, so how's everyone doing? Everyone's good? I'm about to begin the attendance. Okay, and let me see. Getting ready with the attendance on my other laptop. All right, class. So now, what is today's date? Anna? Hi, teacher. Today is Thursday, April 6th, 2022. Okay, cerca, close. Jamie, what is today's date? Today is Thursday, April 7th, 2022. Okay, very good. Seventh, right? Very good. Christian, what is today's date? Today day is Thursday, April 7th, 2022. Very good. Excellent. Anna, one more time. Today is Thursday, April 7th, 2022. Okay, poquito de pronunciación aquí, Ana. Seventh. Dígame jueves. Dígame jueves en inglés. Thursday. Okay. Thursday. Thursday. Dígalo. Thursday. Very good. That's better, right? All right. Very good. All right. Let me see. Andrea, can you give me today's date, please? Okay, teacher. Today is Thursday. April. Heaven, 2022. Okay, very good. Very good. All right. Let me see. Andrea. Hello, Andrea. Yes. Okay. Now, me lo dijo bien. All right. Pero siento que es mucha pausa. All right. Dígamelo con fluidez. Yes. Sorry, es que venía ingresando de un solo, entonces me dijo de un solo y todavía estaba reconectando con el inglés. Okay. Lo siento, pero okay. Today is Thursday, April 7th, 2022. Diga jueves otra vez. Thursday. Very good, very good. Excellent. Good job, Andrea. Excellent. Okay. All right, let me see. Alberto Mesa, what is today's date? Today is Thursday, April 7th, 2022. Very good, excellent. Marbeli, what is today's date? Today is Thursday, April 7th, 2022. Very good, excellent, excellent. Good job. All right, Damaris. Okay, está fallando su conexión, dice, right? Okay, let me see. Elian, what is today's date? Okay, puede, I cannot hear you, Leon.
No lo escucho. Can't hear you. Okay, let me see. Alexandra. Hello, Alexandra. Hi, teacher. Hi. Today is Thursday, April 7, 2022. Very good. Excellent. Let me see. Alejandra Guevara, what is today's date? It's Thursday, April 5. Oh, yeah, el cinco. 2022. Seven. Okay, very good. Seven. All right, very good. Seventh. Okay. Okay, class. Let me see. Today is Thursday, right? April 7th, 2022 or 2022. I'm going to take the attendance. Okay. I'm going to take the attendance. Alan Rosales. Present, teacher. Okay. Thank you. Alberto Mesa. Present. All right. Thank you. Alejandra Guevara. Present, teacher. All right, thank you. Alexandra. Present, teacher. Okay, thank you. Let me see. Anna. Present, teacher. Okay, thank you. Andrea. Present, teacher. All right, thank you. Blanca. Present, teacher. Okay, thank you. Brian, Isaac. Present. All right, thank you. Carlos Portillo. Carlos Portillo. Present. Okay, thank you. Carlos Hernandez. Present, teacher. Thank you. Cesar Ramos. Present, teacher. Thank you. Christian. Present, teacher. Thank you. Damaris. Present, teacher. Okay, thank you. Present. All right. Elian. Present, teacher. Okay, thank you. Yes. Stephanie. Present. Okay, thank you. Fatima. Fatima, are you here? Okay, no answer. Gabriela? Gabriela Perdomo? Teacher, Gabriela escribió al grupo que dice que por la zona de Sultán se ha cortado el internet residencial por la lluvia y la señal es bien poca desde tempranas horas. Okay. All right, let me see. Giovanni? Present. Okay, thank you. Marbeli. Present, teacher. Okay, thank you. Maria de Los Angeles. Present, teacher. Okay. Maria Magdalena. Present, teacher. Okay, thank you. Oscar Cruz. Present, teacher. Okay, thank you. And Jamie. Present, teacher. All right. Let me see, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 20, 21. All right. Okay, let's continue. Let me see. I'm going to share screen with you. Send me PowerPoint. All right. Teacher, ¿por qué tan serio, tan triste? Let me see. I need to show this. Hello? Someone had a question? Alejandra? Can you read? ¿Por qué tan serio y triste? No, no. Va a ver. No, así. Today is the last day, yeah. Ya me está entrando el sentimiento, right? It's the last day. All right.
Tiene las vacaciones, teacher. Yeah. Me alegra. Pero en lugar de ser un sentimiento de alegría, armonía, va a pasar rápido. Right? Ok, vamos a empezar con Alejandra. Empieza, Alejandra. Go ahead. Hi. Read, please. Empecemos con usted. Comprehension. Ah, comprehension. Teacher Henry, Thursday, April 7, 2022, class number 16. Okay, very good, right? This is class number 16. It's the last one, right? It's the last one. Es la última, right? Si no se va la luz. Finish class. Finish the module, right? We will finish the module. And remember, after this module, ¿sigue qué módulo? Three, that is correct, right? Three, all right? It'll be module number 3. So be ready for that. Pronto administración les mandaría un mensaje, right? Para ver qué fecha empezarían la módulo 3, right? Module number 3. All right. Ojalá quedemos con usted. Let me see. That nos cambian, they change us, okay? But yeah, I mean, if I get you again, quizá como una o dos veces me ha tocado de todo el tiempo que llevo enseñando, dando clases para ellos. But yeah, I would love to have you again, right? Me gustaría tenerlos de nuevo, right? It would be a pleasure, va a ser un placer, right? A nosotros también, so... And I miss you. I miss you, right? Yeah. All right, let me see. Today, I mentioned yesterday, right? Ayer les mencioné de que hoy vamos a ver qué. ¿Qué era? Reading. Right? Leer. So, reading is going to be reading comprehension, right? Reading comprehension. Basically what I have here, reading comprehension, comprensión, lectura comprensiva, de comprensión. But this is in the platform, right? Esto está en la plataforma de ustedes, right? Marbeli, hey, ahí está otra vez ella. Hi, how are you? Hey. Hello. Hello. welcome. Bienvenida, welcome, right? Ahí puede estar escuchando, yeah. You can read if you want, right? Let me see. ¿Quiere leer ella? Does she want to read? Marbeli? Si usted la permite, ¿verdad? Yo no voy a... Sí. Okay. ¿Aquí arriba? Raise. Aquí arriba, raise. Raise the U.S. Very good. Excellent. Okay, continue. How many different kinds of race can you think of? Kinds. Very good. Read about for you. Unki America race. Okay, unique. Unique American races, right? Races. Very good. Thank you. Okay, now, ¿qué quiere decir la palabra unique? Único. Very good, right? For unique American races. So aquí estamos hablando de concurso, como podemos hacer estos tipos de actividades como competiciones, right? For American, que son cuatro aquí, right? Four different types of races that are in the U.S. ¿Y qué quiere decir U.S.? United States, right? Okay. Race in the United States or the United States. So aquí veamos. We have this. Esto está en la plataforma, right? This is in the platform. La siguiente actividad no está. Right, esa se la voy a dar yo. But this one, it's four different races. Veamos la primera. Let me see.
Levante la mano quien quiere la primera. Who wants to read the first one? ¿Cómo levantar la mano? Okay, let me see. Okay, entonces voy a seleccionar a alguien. Let me see. Alexandra. Climb the stairs of New York City. Empire State Building. In the Empire State Building, run up. The climb is I don't know, teacher. Vamos a ver. Can someone help? 1,050. Okay, very good. 1,050, right? Or 1,050. Okay. 320, creo. Mm-hmm. Yes. Meters. 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 ¿Cómo se dice el 6, Alexandra? 6. Okay, entonces. 86. Very good. Flowers are $1,000 sería. Okay, ahí le ayudaron, Alexandra. 500. Thank you. 500 steps. 575. Winners can reach the top in just 10 to 11 minutes. Can you? Okay, very good, right? Ella dijo una palabra aquí, la palabra que ella mencionó sí existe, right? Winners dijo, ¿verdad? Winners, sí. Right? Pero aquí es winners, pero la palabra winners sí existe, pero winners significa lo, cuando dice los chillones, right? Que solo chillando pasa, right? Eso se llama winners, right? Winners, right? Okay. No, pero no crean que es como llorar, de llorar de sentimientos, sino aquel que como que fingido. Ajá. Chillar. Lágrimas de cocodrilo. Ajá, pero es como like chillar. Whiners es que, para no, no literalmente, es como cuando que dicen, "Ay, usted es bien chillón, bien que ajá, bien renegoso." Yeah. Renegón. Dramático. Solo renegando, right? Para todo, right? Es que mira, que no sé qué. No, es que eso es whiner, que para todo, right? Eso es lo que dijo Alexandra, right? Whiners, para que sepan esa otra palabra sí existe, right? Whiners. Pero ¿y se escribe igual o parecido? No lleva ni doble N. Okay. Más así, whiners. Solamente una. Sí, solamente una. Ok. And this is okay, winning. Esta se pronuncia winners. 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 Ok, esto significa ganadores. Right? Los ganadores. Winners. Now, I'm going to ask you, ¿qué significa 1,050 feet? ¿Qué es feet? Yes. Very good. Very good. Meters. Metros. Very good. Right. And steps. Pasos. Very good. Very good. Now let me see. So winners can reach the top. ¿Qué quiere decir allí? Can reach the top in just 10 to 11 minutes.
What do you think? What is it saying right there? Los ganadores pueden quedar en el rango de 10 o 11 minutos. Okay. Cerca. ¿Se termina la carrera entre 10 y 11 minutos? Cerca. Llegar. Pueden alcanzar justamente en 10 o 11 minutos. Yes, the top. O sea, hasta arriba. All right. Remember when I talked to you about the Cerro de Conchagua? Como quedar en el top, ¿verdad? Al top. La cima. Oh, exactamente. La cima. Yes, that is the word, right? Can reach the top. Los ganadores pueden llegar a alcanzar esa escala en 10 a 11 minutos. ¿Puedes tú? Estamos hablando 320 metros en 10 minutos. En una, son, estamos hablando de stairs, son como gradas. Right? Que es la grada allá de China, allá de la gran muralla que tiene. Yeah, right? So, ¿alguien ha ido a, han ido usted o alguien donde dicen las 100, las 100 gradas en Alegría? ¿Nadie ha ido? Sí. La grada de Teotihuacán, México. No, here in El Salvador. Here in El Salvador. Aquí en el yo he ido. Ok. ¿Carlos? Sí, sí. Ok. Esas son, aproximadamente son 100, no son realmente 100, ¿no? Sí. ¿Ya las ha contado usted? No. Ok, pero son 100, right? They're not 100. ¿Cuánto se tardaría usted en subir y bajarlas? Con poquito, como unos 20 minutos, por ahí. Es que no son 100. Ok, como unos 5 minutos la subida y bajada, right? No, más, tal vez ¿más? 15. Ok, imagínense, estamos hablando de 100. Y aquí estamos hablando de 1,500 en 10 minutos. Sí. So ahí nomás para que tenga una idea, right? So sí. 10 to 11 minutes. ¿Puede usted? ¿Puede usted? Can you? Anyone? ¿Alguien de ustedes? No. No. 1,500, o sea, casi las 2,000, casi, right? Una y media, right? 1,500. That's a lot of steps, right? Y aquí, como pueden ver, está el ganador, right? We have the winners right here. Okay, that's in New York. Right, this is in Nueva York. That's in New York. Let me see. The next one. Read, please. ¿Quién quiere leer? You can raise your hand. ¿Alguien puede levantar la mano? Can read the next one. Okay, voy a seleccionar a alguien. Entonces, let me see. María de Los Ángeles. Okay. Take 8 or 10 days to ride across America from Irvine, California. Irvine, California. To Savannah, Georgia, cross the entire U.S. in this 2,900 mile. 400. Okay, pronúnciame esta palabra, mile. Mile. Okay. 400. Ahí no son 400. 4,000. 600. 67. Kilometre. Okay. Kilometer. 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 Okay. Bicycle ride. Okay, bicycle. Bicycle.
Race. Race. In the race. Okay, in this. In this race. 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 In the race. Race. There are race. No, no es race. Es race. Race. Eso. In the race, there are not time out for sleep for 8 to 10 days. Race. Can sleep. Racers. Racer. La S, por favor. Racers. Racers. Mm-hmm. Sleep. Only about 3 hours. 2 hours. 3 hours. Each days. Each day. Okay. Very good. Very good. Thank you. Now, here we're talking about race. Estamos hablando aquí. Race. Las carreras, pero en bicicleta, right? Across America. Estamos hablando a cruzar Estados Unidos, right? Across America. From Irvine, California, de California hasta Georgia. O sea que es largo ese viaje, right? It's probably going to be like from El Salvador to quizás hasta México, quizás más, right? En bicicleta, right? So, quizás de aquí hasta, I don't know, maybe from here to Colombia, somewhere, or Venezuela, de aquí hasta allá en bicicleta, right? All right. Now, para dar algo, right? No exacto, pero una trayectoria más o menos. Estamos hablando de 2,900 millas. O 4,600 kilómetros. 4,000. Sobrepasa El Salvador definitivamente, ¿verdad? De punta a punta. En bicicleta. Right? In this race, there are no timeouts. O sea, no hay, hey, quiero tiempo. Quiero tiempo. No hay tiempo. No, no hay. Usted le da. Right? And para dormir. O sea, no hay tiempo como decir, hey, voy a dormir. Echémonos un break ahorita. ¿Verdad? No, ahí el que llegue más temprano es de punta a punta, right? From one point of the United States to the other point. Remember, si me están viendo ahorita, this would be like California and then all the way to Georgia, right? All the way to Georgia. De un lado de la izquierda hasta la derecha. Sí. ¿Cuántos días es la trayectoria? De 8 a 10 días. Imagínese usted 8 a 10 días en bicicleta. O sea, poniéndole. ¿Con cuántas horas de dormir? How many hours of sleep? Tres horas. Cada día. Every day. ¿Por 8 a 10 días pudieran ustedes? Right. Sexy booty. Right? Yo pienso que van así. Boom, right? For 8 to 10 days, only sleep 3 hours, y todo lo demás recorrido, right? All right. So this is este es el tipo de carreras que hace en bicicleta. Next one, Carlos Hernandez. Okay, race on the exciting white waters of the Arkansas River in the Downriver race. Winners complete the 25.7 miles, 41.5 kilometers. Okay, kilometers. Kilometers. Very good. In just 2 hours. This is the longest downriver race in the US. One person, one boat, take the challenge. Okay, ¿qué quiere decir challenge? Reto. Yeah, reto. Very good, el reto. Take the challenge. Toma el reto. Right? It's like, what? In this, una persona y un barquito. Puede ser como un mini kayak, parece que es, ¿verdad? That's a kayak. That's a kayak, right? And then, usted se va. ¿En dónde? Las aguas blancas, ¿de dónde? Del río de Arkansas. De Arkansas, right?
Arkansas, right? Arkansas está como el centro de Estados Unidos, all right? El norte de Texas para arribita, right? So we have the, ¿cuánto, how many miles para completar? 25.7. Very good, all right? 25.7 miles. How many kilometers? How many kilometers? 41 y medio. 41.5, right? 41.5. Ahora, in English, how many hours? 5, 10, 20? 2 hours. Two hours. So in 2 hours, they're going to be in this kayak, in the river, right? As you can see, como pueden ver, as you can see, el río se ve como que está algo doradito, right? No es que el río bien, bien suavecito. Mira que hay piedras allá atrás, right? Está algo, algo rough, right? Es contracorriente. Yeah, right? So es cuesta, right? Cuesta andar así, right? Now, let me see next one. César Ramos. Yes, teacher. Only for, ¿cómo se dice esa palabra? Possible. Only possible in Alaska, the Editator sled dog race. Race from Dogtown in Churay to Nome. Over to one, Nome. Over 1,150 miles. Well, 1,850 kilometers. All right, kilometers. Kilometers. Very good. Throat cold. Through cold wind and snow. Winners usually finish the course in 9 to 12 days and receive cash prize. Prices. Very good. Excellent, right? So this is only possible. No más puede ser posible en donde? In Alaska. In Alaska, right? Mm-hmm. Porque el sled, ¿qué es un sled? Es esto que lleva aquí él, donde él va. Trineo. No sé cómo se llama en español, pero lo jalan los perros estos, los huskies, right? ¿Un trineo? Si así se dice, no sé, en español, but this is the sled, right? This is the sled. Y Oscar dice sí, que se trineo, llama. Trineo, Oscar y sí. Carlos dice que es trinero, right? All right. Let me see. So, sería esto, lo que ellos acaban de decir, trinero. Eso se le llama sled, all right? Que él va. Eso es lo que lo lleva a la persona. Como pueden ver, lleva el número aquí, ¿verdad? Competición. Y se usan perros, right? Se usan perros, ¿no? Con arnés de perros. Yeah, right there, right? Y estos perros son se les llaman como huskies. Huskies. Pueden soportar. Bueno, aquí hay huskies, pero no son de los de frío, right? But these right here, estos aguantan bastante la nieve y tienen bastante potencia en andar en la nieve. Frío, viento y nieve. Yeah, viento, nieve, lo que sea, right? Y frío. Now, they go and usually finish the course, pero vean cuánto dura este concurso. ¿Cuánto dura? How long does it last? ¿Un día? ¿Un day? 9 to 12 days. Yeah, 9 a 12 días. 9 to 12 days, right? Imagine en el frío donde no hay donde hay pura nieve. 9 to 12 days, right? 9 to 12 days. ¿Y los ganadores reciben qué? ¿Chocolates? Dinero. Yeah, cash. Dinero. Cash es efectivo, como le decimos, right? Cash. En billete, right? Dollars, right? Cash prices. Con unos dos perros muertos, pero recibe dinero. Right? Unos dos ahí, right? Son caros esos animales, esos perritos. They're expensive. All right. So now, this is the four unique American races
Okay, son los tipos de concursos, competencias que son únicos en Estados Unidos. Right? Unique. Now, that was a little bit of literature, introducción a la literatura. And now I'm going to ask you this. Esto es pequeño, right? Pero esto ya es como ya es mundial. This is a little bit more outside, everywhere, no nomás in the United States, okay? Hasta from Europe to South America to Mexico, okay? In Brazil, Asia, como Malasia, Malaysia, Nueva Zelanda, New Zealand, the United States, United Kingdom, África del Sur, South Africa. So tenemos varios aquí como Kenia, Tailandia, all right? Que están en otras partes, como, bueno, Tailandia está allá por Vietnam, cerca de ahí, y Kenia puede estar en África. But let's look at these. Malasia, que es isla, si no recuerdo, está allá por el Océano Índico. Let me see. Okay, we have South Dakota. But let's begin. Vamos a empezar con Oscar Cruz. ¿Me puede leer el tema, please? The topic. Okay. Rules. No, no. Rules. Rules and choice around the world. Okay, choices. Choices. Very good. Around the world. All right, very good. All right. So, ¿qué quiere decir eso? Rules and choices. What is that? Reglas y choices. Como choices. Costumbres alrededor del mundo. Okay. ¿Alguien más tiene otra respuesta? Choices. What are choices? Pueden usar la tecnología, tiene el teléfono ahí, you can look it up. Right? Rules and choices around the world. Elecciones. Exacto. Opciones. Yes, elecciones, opciones, right, very good. So, lo que uno elige, right, hacer como país, right, cada país tiene su autonomía, sus propias leyes. Y como podemos ver, algunas nos van a sorprender. All right. Now, let's continue, please. Oscar, continue, please. Haga la primera, Oscar. Okay. In South Dakota, in USA. Okay, no dice USA, US. You can drive a car at 14 years years of hey. Okay. Age. Okay. Age. Years of age. Age. Mm-hmm. Okay. ¿Qué quiere decir age? Edad. Very good. All right, very good. En los 14 años puede manejar, en Estados Unidos. Permiso un para carro, manejar. Un carro, right? Porque sí. Manejar moto no, pero un carro sí, right? Sí. All right, so a car, right? So in South Dakota, in Dakota del Sur, in South Dakota, porque hay dos Dakotas, North Dakota y South Dakota, sí. Right? In the United States, you can drive. South. Uno puede manejar a los 14 can años. Drive. Okay. All right. Thank you, Oscar. Let's continue. Next one. Alan. Victim language? No, in no. Malaysia. Mm-mm. No, you okay. Can't. Let me see. Christian, can you read, please? Okay. You can watch TV shows in around 15 languages in Malaysia. Malaysian. Very good. Many Malaysians can speak at least 3 languages. Ah, wow, right? ¿Qué quiere decir ahí, Christian? Que se pueden ver, dice. Shows en la TV alrededor de 15 lenguajes en Malasia, dice. Algunos
no sé cómo sería esa traducción. Malasios. Right. Malasios pueden hablar alrededor de tres lenguajes. Ah, Malaysia, right? Si no me equivoco, es como una isla, right? Territorio así de alrededor de pura agua, como Japón, que es isla, I mean, que está alrededor de pura agua, right? So, imagine that. Imagínense eso. En Malasia, usted puede ver la televisión en alrededor de 15 diferentes lenguajes. ¿Mm? Y la mayoría, many, muchos, no a few, sí, no poquitos, right? Muchos pueden hablar hasta tres lenguajes. Wow, right? ¿Y piensan que este lugar es rico? No. No. Ah, es bien pobre. Right? Yes. ¿Será por el turismo? Yes. Yes. Right. They have to speak. Y ahí llegaron el dinero, right? Very good. Excellent. Malaysia es conocido por sus monumentos religiosos, un montón de cosas, ¿verdad? Y las cosas hechas a mano, right? Y la protección del hábitat y los animales. Cuidadito, ven allá a darle un patado a un animalito que va a ir por 50 años allá. Right? Son bien estrictos, right? Yo pienso que países como estos, la gente que hasta, the people that are, que quieren llevar como turista o de otro país que llega, ah, voy a llevar un poquito aquí una bolsita de algo ilegal, cuidado con estos países. Si algún día viaja, la pena de muerte aplica ahí, right? Por llevar sustancias ilegales. No más por tráfico. Eso. Yes, fusilados, all right? So be careful, al igual que China y otros países. Vietnam, muchos países de allá de Asia. So, remember that. But in education, en educación y en lenguas, son bien activos, right? In education. All right, let's continue. Alan, are you ready? Yes, teacher. In Brazil, both men and both men and women can no te lo voy a dejar pasar porque estás diciendo boat como barco. Boat es both eso both. Very good. Oh, sí. In Brazil, both men and women can boat at the age of 16. Very good. Right? ¿Y aquí me puedes decir esta palabra? Woman. No. Woman. No. Women. Women, yes, es plural. Women, lo voy a escribir aquí para que lo sepan, ¿no? Ok. Singular se escribe así. Woman. Woman. Plural. Women. 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 Aunque, yes, aunque lleva la misma O, pero la pronunciación cambia. Women, woman. Okay? All right. Plural, I mean singular y plural. All right. Continue. All right. So in Brazil, many women can vote at the age of 16, right? A la edad de 16 pueden votar. Okay, you can vote. Let's continue, please. Vamos a ver. Jamie. In Peru, you have to go to a school for 10 years, but in Thailand, you have to go for only 9 years. In Kenya, you don't have to go to school after the age of 13. Very good. So look at the difference, right? In Peru, 10 years of school, 10 años de escuela. In Thailand, 9. In Kenya, ¿dónde está Kenya? Africa. Africa. Yes, in Africa. En Kenya, no tienes que ir a la escuela después de los 13. De los 13 ya no es obligación. All right? Ya ir a las minas mejor, right? A las minas a trabajar, right? De cobalto. Las minas de oro y yeah, right?
Diamante. Todo eso, right? So at the age of 13, no school, right? Okay, let me see. Guevara. Alejandra, where are you? Okay. Mexico girls can get married at 14 point again. Okay, if their parents agree, right? So in Mexico, las chicas de 14 años se pueden casar. Wow. Con la, si los padres están de acuerdo, right? So if the parents can agree. Si los padres están de acuerdo, 14 is okay, right? Let me see. Antes parece que aquí era antes así también. Right? Y después las leyes cambiaron. Recuerda que las leyes pueden cambiar de un día para otro, así es que no es que esto es exactamente, right? Porque ayer pudieron haber cambiado esa ley. Let me see in Mexico. But let's continue. Let me see. Jamie. At Brinton College in college? The college in the UK. At the age of 13, every student has to study Chinese, perdón. Very good, excellent, right? Chinese. So, college, en el colegio, Brinton College in the UK, okay, in the UK, at the age of 13, a la edad de 13, cada estudiante debe estudiar el Chinese, right? Por ley, all right? Imagine that, right? Let's continue. ¿Y este es en el UK? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde es UK? Reino Unido. Reino Unido, very good. Ok, Damaris. Present teacher. By 94. Okay. Black people in South Africa couldn't vote. Very good. Couldn't. Excellent. Vote. Muy bien, Damaris. Excellent. So here, o sea que del 93, 92, ese era hasta el 1994. Desde el 94 para acá, los negros en África del Sur, right, antes del 94, no podían votar. Y en Sudáfrica. Los negros no podían votar. Por el apartheid. Right? Apartheid. Right? Yes, that is correct. Right? Until 1994. Right? O sea que en los 90, los principios de 90 y los 80, ellos no podían votar. Racismo. Y exactamente. Teacher. Yes. En USA es malo decir negra. It depends. Le voy a ser honesto. Muchos. Oh, the word with N, dicen ellos. Yeah, the N word. The N word, right? Sí. So it's the N word. And la palabra con N, Mau, en Estados Unidos. So many people. Well, this is black. All right. Many people. Negro, use it, Many people use it for. Para denigrar a la raza negra, ¿ok? Para ellos es un insulto, if you tell them directly, pero también la realidad, también. Ah, ok. O sea que entre amigos, ¿cómo se puede decir? Entre amigos, sí. What's my name? Yeah, entre amigos sí se puede, ¿right? Porque lo permiten, ¿right? Entre ellos mismos. Y si usted se lleva con ellos así, lo puede hacer. Pero si no lo conoce o no la conoce a la persona, sería un insulto. Right? Se le dice afroamericano. Yeah, you tell them African American or just a black person. Right? The word nigga, ¿verdad? Nigga. Sí, pero no se lo puede decir a alguien que no es, que no la conoce usted, right? Porque es una palabra ofensiva. Que no sean amigos. Exactamente, porque esa palabra se originó en los tiempos de la esclavitud. Y así les llamaban los blancos a ellos,
al igual que el hispano, el blanco le dice también su palabra derogatoria, también, right? Le dicen, ¿qué? Palabras negativas, right? Que ellos utilizan también al latino. Right? Más que todo en los estados del sur, ¿verdad, teacher? Sí, right, los estados del sur, yes. Right. Teacher. Yes, Oscar. Una vez fui al Trifinio y me encontré algo raro ahí. Uh-huh. Este, encontré una de las que, una trampa para oso. Ah. Y entonces me extrañé porque aquí en América no hay oso, ¿verdad? Ajá. Entonces, este, aunque me lo imaginé, pero le pregunté al que estaba ahí atendiendo y le digo yo, que para qué ocupaban en ese entonces, por qué tenían esa trampa de oso para oso. Es para, las ponían para cuando los esclavos aquí en América se escapaban. Se escapaban. Sí, exactamente. That is correct, right? That is correct. Y ahí cuando los agarraba, porque esas son grandes. Sí, son grandes. Son grandotas, sí. Para las paws de los bears, tienen una fuerza. Ahí, nadie se puede zafar de la piel, a menos que se corte el pie nomás. Pero ahí sí, yeah, you're correct. Tiene razón ahí, Oscar. Yeah, that's true, right? Okay, let's continue. Let me see. César Ramos. Yes, teacher. Women. Women. Women, sorry. Women. ¿Cómo dice que se llama? Couldn't. Women couldn't vote anywhere in the world until 1893, when New Zealand became the first country to give women the vote. Okay, very good. Women couldn't vote anywhere in the world. Right? Las mujeres no podían votar en ninguna parte del mundo hasta 1893. Right? La mujer no podía votar hasta este. Pero ¿cuál fue el país que inició esto? Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Ok, ahora pregunto. Estados Unidos, ¿cuándo permitió a la mujer que pudiera votar? Y no está tan lejos. I don't know, teacher. Ok. Alguien lo puede buscar, pero no está tan lejos. Vamos a ver si alguien encuentra. Sí, hay. Incluso. Me siento. Hay una. March 8. Película sobre eso. Uh-huh. Es después de la Primera Guerra Mundial, right? En 1920. Vaya, very good. Excellent, right? 1920. Pero, teacher, solo según lo que vi, es en 1920, pero solo a las mujeres de color blanco. Mujeres blancas. Exactamente. Las negras hasta les permitieron hasta 1967. Exactly, right? Entonces, para que votaran. Como pueden ver, Estados Unidos estaba algo atrasadito en eso con las mujeres, right? Porque Nueva Zelanda en 1893, right? So casi 27 años después decidió Estados Unidos permitir el voto a la mujer, y eso nomás a la mujer blanca, y después, y así sucesivamente. Pero en América Latina ya se pudo desde 1927. Yeah. O sea, también después, incluso hasta mucho más después que Estados Unidos, right? Y nosotras que no somos ni blancas ni negras. Hombre, imagínense, no las dejaban votar. Ni las dejaban pasar. Váyanse para allá, por favor, no estorben. Así era, right? Imagínense. Ok, continue, please. Ana, can you finish? All right, teacher. Around 2 million children in the United States don't have to go to school. They can stay at home because their parents teach them. This is called homeschooling. This is called homeschooling. Very good, right? Around 2 million children, casi 2 millones de niños en los Estados Unidos no van a la escuela o no tienen que ir a la escuela. Pero no es que no vayan, sino que es por decisión de sus padres. Yes, los padres les enseñan a ellos. Tienen okay. Tutores. Yes, tienen tutors y los padres también se conectan con el Ministerio de Educación
para que ellos después evalúen al niño ya cuando es la hora, como aquí le llaman el PAES, allá tienen otro tipo de examen, right? Entonces allí es donde los exámenes los hacen ellos. Pero la educación viene de los padres, y como dijo Oscar, les dan tutors que llegan a la casa y ahí les enseñan todo, right? Eso se le llama homeschooling o homeschool, right? Eso existe bastante en Estados Unidos. All right, let me see. I'm not going to do this porque ya vimos prácticamente todo esto. Now, which one surprised you the most? ¿Cuál le sorprendió más a usted? Which country? ¿Cuál país? Or which one? Which one, like, you're like, what? Right? Malaysia? Yes. All right. Malaysia. Yeah, yeah. It's like, wow, right? Estudian bastante las lenguas. Yeah, right? 15 languages, right? Malaysia. Servicio también. De cable, porque varios shows. Exactamente. Y recuerden algo, que Malaysia tiene bastantes empresas de diferentes partes del mundo, como alemanes, estadounidenses, quizás de India, diferentes partes del mundo. Entonces ellos tienen que estar impuestos a diferentes personas que llegan allí de industria, y pues obvio tienen que hablar un poco diferente, un poco más de lenguaje de natal. So they have to speak a variety of languages. Y eso se les facilita. Imagínense, las empresas dicen, oh, si ahí vamos a tener empleados que hablan 10 idiomas, right? Para allá vamos, right? So it attracts. Las compañías son atraídas por eso. All right? So, Malaysia, right? Wow. Ver televisión en 16, 15 idiomas. That's a lot. Okay, I'm going to take the attendance, all right? I'm going to take the attendance. That was just a little bit of reading comprehension, and now. Final attendance. Yes, the final attendance, right? Let me see. Alan Rosales. Present, teacher. Okay, thank you. Alberto Mesa. Present. Okay, thank you. Alejandra Guevara. Present, teacher. Thank you. Alexandra. Present, teacher. Okay, thank you. Ana Hernandez. Present, teacher. All right. Andrea Gonzalez. Present, teacher. Thank you. Blanca. Okay, la puedo ver, Blanca. Okay, no hay respuesta. Brian. Present, teacher. Okay, thank you. Carlos Portillo. Carlos Portillo. Okay, no hay respuesta. Okay, thank you. Carlos Hernandez. Present, teacher. Okay, present. Thank you. Cesar Ramos. Present, teacher. Okay, thank you. Cristian Alegría. Present, teacher. Okay, thank you. Present. All right. Damaris. Present, teacher. All right. And Elian. Present, teacher. Okay, thank you. Stephanie. Present. Okay, thank you. Fátima. Fátima. Present, teacher. Okay, thank you. Present. All right. Gabriela. Okay, no answer. Giovanni. Present. Okay, thank you. Marbeli. Present, teacher. Okay, thank you. María de Los Ángeles. Present, teacher. Okay, let me see. María Magdalena. Present, teacher. Okay, thank you. Oscar Cruz. Present, teacher. All right. And Jamie. Present, teacher. All right. Okay. All right, we're done with the attendance. Okay, class. La compañera Blanca dice que tiene problemas con el audio, pero sí ha estado en toda la clase. Sí, aquí está. Gracias, Ana.
Yes, ya le puse presente. All right, let me see. Ahí sí le pueden mandar mensaje, you can. All right, now. We are finished with the module. Okay, ya terminamos el módulo, ya terminamos lo que es todo. Este es el último día de clases. Y recuerden, mañana ya no se conectan y esperan a que administración les mande el mensaje para que sigan el siguiente módulo. Ok, para aquellos que van a continuar. Les deseo lo mejor. Fue un placer tenerlos y tenerlas aquí en la clase. Fue un honor. Y créanme, right, estoy muy feliz de tenerlos como estudiantes y siempre apoyarles en lo que pude. Lo hemos aprendido. All right. Les deseo lo mejor. All right. Teacher, I miss you. Gracias, teacher. Con usted hemos aprendido bastante. Muchas gracias. No problem. Okay, bye. Gracias por la paciencia. Sí, teacher. Gracias por everything. All right. Thank you, teacher. Thanks a lot. A lot. Okay. Recuerde que los teachers son como ya la segunda familia, ¿right? Siempre guiarlos en el camino correcto, ¿right? ¿Right? Así, ¿right? Venga, venga, ¿right? Son como los segundos padres, nos dicen, ¿right? But remember, yo quiero que todos ustedes progresen, continúen con las oportunidades. Si quieren pausar un rato, ¿right? Es decisión de ustedes, pero nunca pierdan el enfoque, esa meta por la cual estuvieron presentes en este módulo, ¿right? Esa meta, ese reto que se hacen ustedes mismos todos los días en decidir de quiero aprender inglés y continuar, ¿right? Espero que progresen y continúen con esa mentalidad positiva. Les deseo lo mejor forever, ¿right? Hasta siempre, ¿right? Hasta que puedan, ¿right? So, you take care. All right. Se no sabemos que no es fácil estar a esta hora también para usted a veces peleando que no hacemos nada. Right, so I normally work at night, right? Pero fue un gusto, right? Fue un gusto conocerlos y conocerlas. So you take care, disfruten las vacaciones. Hoy sí, vacation time, go and have fun. Disfruten, okay? Yes, teacher, thank you. Goodbye. Thank okay, you, teacher. Good night. Bye. Bye. Thank you, teacher. Bye. Blessing. Thank you, teacher. Good night. Blessing, everybody. Thank you. Thank you. Thank happy you. Happy vacation. You too. El mejor teacher. Hey, all right. Bye, the best teacher. Student, best student, right? 10 and 10. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.